tal, familia Sarmiento? ¡Qué alegría, qué gozo de nuevo estar con todos ustedes en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau! Estamos bajo la dirección de la doctora María Clara Naranjo en este programa que nos invita a soñar, a ver las cosas de manera positiva, a pensar que la vida puede ser diferente si tú eres diferente. Hola, Ricardo. Vivi. Hola, Sarmi. Viejo Sarmi, qué placer estar aquí, Vivi, mira. No. En un patrimonio histórico de Colombia, en un ícono de la ciudad, en uno de los lugares más hermosos que tiene mi sultana del Valle, Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Así es, un patrimonio nacional, un ícono arquitectónico, un símbolo arquitectónico de nuestra ciudad, de nuestro país, uno de los teatros más importantes a nivel nacional y quizás de Sudamérica. Y hoy estamos aquí gracias a la Fundación Sarmiento Palau. Son casi más de 90 años de historia de este escenario que ha recibido a grandes artistas. Claro. A grandes orquestas. Hombre, de Teatro de Bolshow estuvieron aquí. No, lo mejor del mundo ha pasado por el Teatro Municipal. Es por eso que este será el escenario para presentar esa obra. Ese libro que una vez, algún día, María Clara soñó escribir. Y que también algún día soñó llevarlo a las tablas. ¿Llevarlo a las tablas? Juan Caracol. Esta obra de teatro musical que partirá en dos. La historia del teatro en Colombia. Ahora, las personas vinculadas, los artistas, los protagonistas, los que van a llevar esta obra musical para que usted deleite sus ojos, deleite con el gusto de lo que es una obra real como la de Juan Caracol, están trabajando 24/7. No paran, Vivi. Así es. ¿Y qué mejor que hacerlo acá, en el sitio donde se va a hacer la premier? La premier, Ricardo y televidentes, está programada para el 28 de marzo. 28. Por eso los actores ya están aquí, los artistas ya están aquí, sintiendo, viviendo, palpando este escenario histórico, el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Veamos entonces el informe. ¿Qué representa para ellos estar acá? ¿Qué representa para ellos día a día, todos los días, ensayar para llevarles el mejor espectáculo? Veamos. Porque van a pasar a la historia. Sin duda. Por primera vez, las puertas del Teatro Municipal Enrique Buenaventura, emblema de la escena cultural en Cali, se abrirán para recibir un espectáculo nunca antes producido en la capital vallecaucana, la obra de teatro musical Juan Caracol. Yo creo que este era el escenario adecuado. Además, pues como ustedes pueden ver, están mejorando las instalaciones, están cambiando el piso de la luneta, la silletería mejorada. Por lo tanto, es una obra en un espacio óptimo, remodelado para este estreno. Después de tanto tiempo, llegar a este teatro con este proyecto tan grande, con algo tan majestuoso, con tantos actores, música en vivo, coreografías, es realmente un sueño, un placer estar acá, trabajar para que sea el mejor espectáculo que puede haber en Cali en estos momentos. Pues es maravilloso porque es un teatro muy representativo de acá de la ciudad, entonces tener la oportunidad de estar aquí nada más es como un ambiente mágico. De tal manera que el estreno de la obra coincidirá con la restauración del teatro, que no obstante adelantar sus reformas, ha permitido que el grupo de actores y el equipo de producción adelanten sus ensayos a escasos días del estreno. Sí, es cierto, es una emoción muy grande estar aquí en este teatro tan importante. Tener la oportunidad de ensayar desde ahora, como que acoplarnos al espacio es algo muy importante para nosotros como actores, para la obra como tal, y una emoción muy, muy, muy grande. Pues ensayar en el Teatro Municipal significa poder probar todos los elementos de la obra, todos los lenguajes y relacionarse con ellos. Porque la puesta en escena de Juan Caracol será verdaderamente impactante. Hay 6 espacios escénicos, hay unos telones pintados a mano, cada uno de ellos de 6 por 9 metros. Hay un telón de proyección que van a verse unos videos hechos especialmente para la obra. Una música que, dijéramos, no solamente narra, sino que crea atmósferas emocionales. Y todo esto junto lo que va a permitir
es que tengamos un espectáculo en el que la fantasía se vuelve realidad. Estar aquí es como pisar un escenario bastante sagrado y un escenario que uno apenas entra, uno siente que hay como una especie de aura, como una atmósfera que te incita a respetarlo y que te lleva a mostrar lo mejor que tienes también como artista. Para mí como actor, como artista, es muy importante presentarme en ese tipo de lugares porque son representativos en la ciudad. El escenario adecuado para que una obra verdaderamente autóctona comience a brillar. Estamos creando una obra de una narrativa local, el cuento de Juan Caracol de María Clara Naranjo, que ya tiene 25.000 ejemplares en manos de los lectores y que en todo este trabajo de dramaturgia y de creación colectiva, explorar el texto y pasarlo al lenguaje escénico, ha dado pie a un trabajo musical muy interesante. Pues yo realmente cuando apenas entré y ver como toda la producción ya montada, fue como, oh, wow, Dios mío, esto es algo grande y eso es algo que realmente es poco visto en la ciudad y que va a ser algo muy nuevo y esperando pues que tenga una gran acogida en el público. Y este honor que tendrá el público caleño al disfrutar de la historia del molusco más famoso de la literatura, se debe en su totalidad a la Casa de las Artes MCN, Plataforma Cultural de Talentos, programa apoyado por la Fundación Sarmiento Palau y su presidente María Clara Naranjo. Porque esta clase de cosas da buenas enseñanzas, buenos mensajes y ayuda mucho para la paz, para el esparcimiento, para la familia, para tener un día divertido, agradable y que todo el mundo goce. Cali tiene 3 escuelas profesionales universitarias de formación de actores, pero esos actores no tienen muchas oportunidades de vivenciar procesos profesionales. Creo que es una manera de vincularse a los procesos sociales de carácter cultural. La Casa de las Artes MCN me ha ayudado a crecer como artista integral, porque he tenido la oportunidad de tener entrenamientos actorales, pero también entrenamientos en música y en danza. Ahora digamos que he mejorado muchísimo como una actriz que es capaz de cantar y bailar al mismo tiempo. Cada uno de los artistas teníamos un fuerte, pero de pronto teníamos como unas falencias, pero hemos estado a través del proceso enriqueciéndolas para darles un espectáculo maravilloso y enorgullecer pues al público caleño, que es nuestro objetivo. Y esa es la intención de la Casa de las Artes MCN, brindar oportunidades a la nueva generación de artistas y reactivar las artes afines a este tipo de espectáculos. Una obra muy colombiana, desde la música, los objetos, los manglares, los telones, la variedad y todo el proceso mismo, yo creo que va a sorprender a la gente. Para despertar sonrisas y alegrar corazones, que al fin y al cabo es la esencia de la Fundación Sarmiento Palau. Esa energía de realización, de creación, es la que en el momento de la función, del estreno, va a estar presente, ¿no? Y es lo que va a cautivar al espectador. Para mí personalmente ya es un triunfo Juan Caracol y ya es un éxito. La obra va a estar llena de magia y hasta nosotros nos vamos a sorprender con lo que va a pasar porque todavía no sabemos qué va a pasar. Me dicen que tú eres, me dicen que tú eres, me dicen que tú eres muy valiente y sabrosón. Te digo que soy, te digo que soy, te digo que soy muy valiente y sabrosón. Ah, qué bonito escuchar esas palabras, las emociones de cada uno de ellos. Vivi, 24/7 emocionado, ven a Juan Caracol por lo que yo siento, viéndolos, escuchándolos, ven esta obra como su gran lanzamiento, como la gran plataforma que lo va a catapultar. Además, porque la Casa de las Artes MCN, Plataforma Cultural, este programa de la Fundación Sarmiento Palau, como bien lo manifestaban ellos, les ha permitido ese crecimiento integral. Sí. Aquellos que solamente estaban cantando, pues ahora han mejorado en el baile. Era flojo para el baile, ¿no? Ajá, han mejorado en la actuación. El que solamente se encargaba de actuar, ahora ya sabe cantar, ya sabes bailar. Baila, mejor expresión. Claro.
Eso es lo que hace la Fundación Sarmiento Palau a través de ese programa Casa de las Artes MCN. Mira cómo Sarmi también, mira, aprendió a bailar. Ah, qué bien, Sarmi. No, él tiene que seguir mejorando, tiene que seguir mejorando, pero está bien, pero está bien. Bueno. Esa es la idea, que esta gente logre ir creciendo como artista, porque Colombia necesita este tipo de programas para permitirles a estos chicos alcanzar sus sueños. Pregunta, yo sé que ustedes también tienen la misma pregunta. ¿Para qué la cédula en la mano? Ah. Es que desde la presentación pasada... Es que estoy muy emocionada también. Cédula en la mano, estoy muy emocionada. ¿Qué es lo que quieres con esta cédula? No, ¿no puedo ver tu cédula? Así. Ey. No, para acá, hombre. No, le cuento que mañana estamos de cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Tú estás de cumpleaños? No, yo no. ¿Happy Birthday tú? No. Es el programa femenino, porque hace 18 años, la doctora María Clara Naranjo, también en otra de sus brillantes ideas. ¿Sí? ¿Ya? Brillantes ideas, porque es visionaria, porque sabe escoger a su personal, sabe rodearse bien, desarrollar cada uno de los conceptos y hacer historia, pues el programa femenino, mañana cumple 18 años, tendrá cédula, claro. El programa femenino de la Fundación Sarmiento Palau, ya se pondrá los pantalones largos. Sí. Creo que ese es el dicho, cuando uno cumple los 18, ya se puede poner los pantalones largos. Bueno, la falda larga no, porque ya cada día son más corticas las faldas de las chicas, ¿no? Ya se puede poner la falda corta. Eso, más bien. Esto suena mejor. Eso. Ya pueden votar las niñas, ya puede votar el programa. Entonces estamos emocionados, solamente cosas buenas y positivas. Sí. Pero hagamos un breve recuento, un paréntesis en lo que es esta puesta de escena de Juan Caracol para recordar cómo fueron los inicios del fútbol femenino en Colombia, porque realmente así inició la historia del fútbol femenino en Colombia, gracias a la brillante idea de María Clara Naranjo y su programa exclusivo para formar niñas. Totalmente, miren. Así nace el fútbol femenino en este país. De haber tenido 20 años antes, yo hubiese sido Carmen Rodallega. Sin duda. Hoy, cuando el país celebra cada hazaña conseguida por las niñas en torneos internacionales y los corazones se emocionan al ver ondear nuestra bandera, no podemos evitar recordar la semilla sembrada por María Clara Naranjo un 24 de febrero del 2001, logrando gracias a su visión y corazón dar vida al primer programa de entrenamiento exclusivo de formación para niñas en Colombia. Una metodología que se acomodó a las necesidades y exigencias de unas figuras delineadas por la belleza, pero opacadas hasta ese momento por la fuerza desmedida de los hombres, quienes no les permitían desarrollar todas sus capacidades y talentos. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que era algo totalmente diferente, que teníamos que estructurarlo diferente, que nuestros profesores, los encargados de las niñas, tenían que tener un perfil, un carisma diferente, que teníamos que dar un trato diferente a ellas, un convencimiento también a sus padres de familia, porque una cosa era que la niña quisiera jugar fútbol y otra cosa era que los padres estuvieran de acuerdo. Hicimos algo, un sueño que parecía irrealizable y nosotros lo logramos y hoy en día nos sentimos orgullosos de ser los pioneros en el fútbol femenino aquí en el Valle. Pero para ello se contó con el aporte de grandes profesionales que asumieron las banderas del fútbol femenino con el mismo ímpetu y profesionalismo que permitieron llevar al éxito al programa masculino de la Sarmiento. Porque tenemos profesores muy capacitados, porque realmente diseñamos un proceso y un plan estandarizado que realmente nos va a llevar a conseguir un objetivo. Y posterior a ello son niñas que han repercutido, han terminado sus años en el alto rendimiento y muchas de ellas actuando en el fútbol profesional y siendo proyectadas a Selecciones Valle y Selección Colombia. Toda una historia, todo un legado que sirvieron como base para que otras escuelas e instituciones motivadas por la iniciativa de la Sarmiento Lora lucharán también por el crecimiento y consolidación de un fútbol que cada día atrae más miradas, inspirando nuevos sentimientos y pasiones, algo que solo las mujeres pueden generar. Nosotros somos punto de referencia para otros clubes, de hecho nos han visitado a través de estos años de Bogotá, de Bucaramanga, del Cauca, inclusive de los paisas también tuvieron que ver mucho para estructurar sus programas, porque de nosotros
creció muy rápido. Es por todo esto que con orgullo celebramos 18 años de trabajo. De trabajo por la inclusión y el derecho a la igualdad. Felicitaciones Escuela Sarmiento Lora. Felicitaciones Fundación Sarmiento Palau. Felicitaciones María Clara Naranjo por esa visión y por demostrarnos que el fútbol sí es cosa de niñas. Representan esperanza e ilusión. Lógicamente el talento es importantísimo. Si tienen el talento y si van a una buena escuela y tienen buenos directores técnicos, tienen buenos directivos, tienen buenas instalaciones y se ven que nos preocupamos personalmente como una persona que vamos a hacer que suba, que crezca, que sea mejor, que triunfe. Gracias a que la señora María Clara nos dio la pauta, hoy por hoy nosotros somos muestra de lo que es un verdadero club de fútbol femenino. Y continuamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. Sarmiento, te ve más. No, pero me confirmaron. Me dijeron, de pronto en una piedra en la playa puede ser en la obra, pero de pronto puede ser un grano de arena. Pero resulta que es que de esa arena, ¿qué? Pero sí, está bien, el color apenas. Un granito de arena. Un color arena. Quiero ser parte de la playa de Juan Caracol. Tú tienes un color arena, perfecto, ahí quedas. Mimetizado, es que llamarlo. Aprobado. Aprobado, aprobado. Es que realmente queremos hacer parte de esta historia de Juan Caracol. No queremos estar simplemente aquí presentando. Y no, queremos involucrarnos. Parte activa de la obra. Así es, queremos que plasmar nuestros nombres en esos libros de la historia de Juan Caracol. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas de un chico que tuvo un inconveniente, que nació en la Sarmiento, Jefferson Herrera? Claro. Uno de esos problemas que ninguno quiere tener en su vida. ¿Cómo me voy a olvidar de una historia que nos impactó a todos y que gracias a Dios, a pesar del diagnóstico inicial del médico, donde le manifestó diciéndole usted solamente podrá mover su cabeza, pues él dijo no, la última decisión la tiene Dios y voy a trabajar todos los días con mucha fe y mucho esfuerzo para poder lograr moverme. Ha avanzado muchísimo, ya no es cuadrapléjico. No, ya logra mover sus manos, sí, ya está dando unos pasitos importantes y la Fundación, la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, siempre ha estado muy pendiente de su recuperación, también apoyándolo, ¿no? Genial, genial, porque son estas personas las que necesitan ese respaldo que a veces no encuentran otros, pues al menos ayudar a algunos ya es grande. Sí, de ese hecho ya pasaron 3 años y Jefferson había interrumpido sus terapias. No tenía los recursos económicos para poderlo hacer en un centro especializado para lograrlo. Afortunadamente tocó de nuevo la puerta de la fundación. ¿Y usted qué cree que pasó? De una. Se abrió. Mijo, continúe su terapia y siga evolucionando positivamente. Porque María Clara Naranjo tiene un corazón con una puerta que se abre con toda la facilidad. Han pasado 3 años desde aquel incidente en el que la vida de Jefferson Herrera dio un giro de 180 grados tras unos pocos segundos en los que un destello de incertidumbre parecía arrebatarle todo al promisorio futbolista. Lamentablemente se repite en Cali la historia del uruguayo Alex Vieira, quien resultó gravemente herido en un intento de atraco. Otro joven futbolista recibe un tiro por oponerse a un robo. Los médicos temen que el deportista no pueda volver a caminar. Pero con lo que no contaba el destino, era que a partir de ese instante había cazado una lucha contra un hombre que pese a las dificultades, fue descubriendo sobre la marcha de qué estaba hecho y que no iba a ceder ni un solo milímetro en esa batalla. Al punto de sobreponerse al pronóstico inicial. El médico me dijo que no había nada que hacer, que los próximos 10 años o toda mi vida iba a estar postrada en una cama y que solo iba a mover la cabeza. Pero yo desde el primer momento dije que no, que así no iba a ser, que yo le creía a Dios y hoy por hoy Dios está haciendo una obra en mí muy bonita, que ha sido lenta, pero con muchos sacrificios, pero con los mejores resultados. El Jefferson Herrera de la actualidad muestra una recuperación que sirve de ejemplo para quienes pudiendo disfrutar de salud se quejan por cosas triviales. Ahora estoy empezando a hacer marcha, ya lo estaba empezando a hacer hace un año, pero pues lo hacía con mucha ayuda, ya cada vez lo estoy haciendo más solo, todavía no lo completo hacer solo, pero la meta es hacerlo aquí en junio y ver pues que mi cuerpo cada vez tiene más fuerza, que cada vez me puedo sostener más de pie, es muy, muy, muy bonito y muy motivante.
Pues en 3 años, cuando recién sucedió eso, solo puedo mover la cabeza. Hoy ya puedo estar de pie, ya me puedo sentar solo, puedo hacer traslado yo solo, puedo ser muy independiente. Entonces han sido muchas cosas de mejoría, ¿no? Y lo que falta, porque pues falta mucho, pues la idea es cumplir todos los objetivos, que no es caminar, sino correr, porque ese es como mi lema desde que tengo el incidente y sé que así va a ser. Jefferson es una persona muy dedicada, tiene mucha entrega, y eso se notaba cuando era futbolista y ahora lo está trasladando a este escenario, pues que lastimosamente le tocó vivir, pero lo está haciendo muy bien. Es un ejemplo para muchos. Este guerrero, que cuenta con el respaldo incondicional de su familia, transmite su experiencia a través de charlas que dicta en distintos sectores de Cali. Hace 2 años y medio estoy trabajando con la Secretaría de Deporte. La idea es ir a todas las comunas a dar como una charla, contar mi historia de vida, lo que fue antes de llegar al fútbol, mientras jugué y después del incidente, y es como motivar a las personas a cumplir sus sueños, a lograr todos sus objetivos y motivar a la gente a hacer deporte, porque eso es algo muy importante para nuestra salud. Bueno, en las charlas siempre trato de decirle a las personas que los sueños están para cumplirse, que siempre vamos a encontrar barreras y obstáculos que nos quieren sacar de ese camino, pero depende de nosotros solamente continuar soñando, trabajando, porque nosotros estamos aquí para cumplir los sueños. Si uno empieza un sueño, tiene que terminarlo y nunca desfallecer. Sin embargo, esa motivación que inculca y que se ha convertido en su mayor fortaleza recibió un duro golpe el año anterior. Bueno, hace más o menos un año y medio, yo siempre estaba haciendo terapias aquí con la EPS. Lastimosamente, pues por la parte económica no puedo venir acá porque ya son terapias particulares. Entonces era muy difícil porque mensualmente era un costo largo. Y bueno, pues no pude volver. Fue así como apareció de nuevo su otra familia, la de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Pero gracias a Dios y gracias a la escuela y a la doctora María Clara, estoy acá de nuevo. En un momento le pedí que si me podía ayudar para volver acá y no dudó. De una me dijo que sí, entonces estoy muy contento otra vez. Ya llevo 2 semanas que estoy acá, soy muy feliz. No me cambio por nada porque aquí soy feliz, aquí el ambiente es muy, muy bacano y saber de que puedo contar con el apoyo de la doctora y de la escuela es muy fundamental para mi recuperación y me hace muy feliz eso. Hace un año la escuela me brindó unas prótesis que son muy costosas, que en ese momento la EPS no me quería dar y la necesitaba muy urgente para mi recuperación, y la doctora María Clara también me la dio, a pesar de mi lesión, que fue una lesión muy alta, una, entre comillas, una cuadrapleja, porque ya no lo soy. Es algo que ha adelantado mucho mi proceso de la recuperación. Yo me recuerdo que la primera entrevista que me hizo la escuela después del incidente fue el mismo año, y recuerdo que casi me tenían que amarrar la mano con el micrófono porque no lo podía agarrar, y ahora pues ya es como muy fácil hacerlo. Entonces son detalles que uno ve que va mejorando, que uno ya puede hacer cosas que antes no podía hacer. Ya estoy otra vez como retomando mi peso de antes, y yo quedé muy delgado. Esta situación lo acaba uno, digámoslo así, pero pues sabía que con el andar del tiempo iba a volver a retomar como mi condición física, y bueno, ya otra vez estamos como cachetón. Y ahora con su ánimo robustecido, Jefferson también disfruta de las mieles del amor. Ahora tengo una relación, estoy muy feliz. Ella se llama Ana. Nosotros nos teníamos hace un tiempo en redes, pero pues nunca hablábamos. Y una vez yo recuerdo mucho que ella subió una imagen de unas salchipapas y por ahí me le metí. Le dije que tan rico, que dónde era, que cuando me invitaba a comer, y empezamos a hablar. Y bueno, se dieron las cosas y hoy estamos juntos. Hola, mi nombre es Ana Marcela. Que si admiro a Jefferson, lo admiro muchísimo. Para mí es un hombre que mantiene una fe enorme en Dios. Es un hombre con mucho positivismo. Creo que amo el hecho en el momento donde Dios me dijo, Dana, vas a estar con él, porque hasta ahora todo ha sido felicidad, felicidad y felicidad. Es un hombre que me llena completamente en todo el sentido de la palabra. Y pues que hablo con todo mi corazón y quiero decirle que pues vamos juntos para adelante y el tiempo que Dios y la vida nos depare juntos. Y es una persona muy, muy especial,
que también me empuja, me motiva mucho. Ella está también convencida de que me va a recuperar y siempre dice que lo vamos a hacer juntos, entonces que alguien te diga esas palabras te motiva mucho. Mira que muchas veces necesitamos tener problemas complejos para poder como sacar esa fuerza que tenemos adelante. A veces con nosotros, lastimosamente, a veces somos muy acomodados y por cualquier X o Y razón ya dejamos ahí las cosas, pero cuando es un problema difícil, ahí nos damos cuenta verdaderamente de qué estamos hechos, para qué estamos, y depende de cada persona salir adelante. Y con esa ilusión espera cumplir la promesa que un día le hizo al ex arquero Alexis Viera, quien vivió un drama similar. Alexis siempre ha sido más como un hermano, porque desde el primer día estuvo ahí conmigo motivándome, haciéndome creer. Cuando me pasó eso, pues ya Alexis estaba empezando a dar sus pasos, entonces yo siempre dije que si él podía, yo también. Obviamente pues las lesiones son muy diferentes, tengo una lesión más compleja, pero eso no significa que no lo vaya a lograr. Estoy convencido de que sí, tener ese espejo de él es muy motivante. Pues aparte que él y yo tenemos una apuesta, una promesa que le hice, que era que él me tenía que tapar un penalti, y sé que la tengo que cumplir. Y así poder tenerlo de nuevo en las canchas de Pan de Azúcar, donde también tiene un compromiso. Sé que algún día lo voy a hacer, estoy completamente seguro de que voy a ir a la cancha donde me formé, a la sede de Pan de Azúcar, a la escuela de Sarmiento Lora, donde me hice primero persona y futbolista, a volver a patear una pelota y tener el privilegio de enseñarle a los niños qué es el fútbol, cómo se llama esa camiseta que es tan grande, que no se la pone cualquiera. Promesa, todo eso es una promesa y sé que lo va a cumplir. Y también está enamorado. Además porque el amor lo puede absolutamente todo. Nuevo sistema de conquista. Salchipapa. La salchipapa. Ojalá no vayan a multar, Vivi, ¿no? Que va a comprar salchipapa y mientras va y la lleva 800 lucas. No. Tiene que cuidarse, ¿no? ¿En dónde va a comprar esa salchipapa? Sí. Venga, quiero decirle algo. A ver, ¿a quién? Tengo una pregunta. ¿Tú conduces? Sí. Perfecto. ¿Vas por una calle? Sí. Dicen en la calle abajo, pare. Y hay una gente que quiere pasar donde dice pare. ¿Por qué los que manejan nunca paran? Si dice gigante, pare. Además, es más importante la vida humana, Dios, ¿ya? Que tu vehículo, que la necesidad de llegar temprano. ¿Sí? Si vas de afán es porque saliste tarde de tu casa. ¿De acuerdo? Hay que replantear eso, ¿no? No, y es tan tremendo que cuando alguien realmente para, porque tiene la obligación de parar, el que va a pasar le hace como en agradecimiento al de carro porque paró. No estamos acostumbrados a esa cultura. No debe ser así. Y la Fundación Sarmiento Palau está promoviendo este tipo de campañas. En este año, la Secretaría de Movilidad de Bogotá lanzó una campaña muy interesante para que reflexionemos todos los que tenemos vehículos, aquellos que transitamos por zonas residenciales, por donde cruzan niños, mascotas, adultos mayores o una persona. Cualquier ser humano, por Dios. Podemos evitar tanto dolor, tanta tragedia. Depende de ti, no aceleres, baja la velocidad. A propósito, ¿a qué velocidad conducirías si estás pasando por una zona residencial? ¿40? ¿Lo sabes? ¿60? Miremos entonces, ¿a qué velocidad debemos conducir nosotros para salvar y proteger la vida de nuestros seres queridos? ¿Cuál debería ser el límite de velocidad en zonas residenciales? ¿40 kilómetros por hora? ¿50 kilómetros por hora? ¿40 y 50 kilómetros por hora? ¿60, 80 kilómetros por hora? Hicimos un experimento para medir la velocidad apropiada que debe tener un vehículo para evitar siniestros graves. ¿Qué pasaría si manejas a 60 kilómetros por hora? Buenas tardes. Hola. Bueno, lo primero, cinturón de seguridad. Ponte cómodo. Revisa frenos. Esta es una prueba de manejo. Y vamos a ir a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Listo? Arranque. ¿Qué pasó?
¿Qué pasa cuando conduces por una zona residencial a 30 kilómetros por hora o más despacio? Bueno, ahora vamos a ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Listo? Listo. ¿Lo mantenemos en 30? Sí. Listo. ¿Pudiste ver al niño cruzar la calle? Sí, claro. Esa es una velocidad prudente para conducir en zonas residenciales. Nunca sabes cuándo va a ocurrir un siniestro. Y si ocurre, vas a reaccionar apropiadamente y salvar una vida. Conducir por zonas residenciales a 30 kilómetros o menos salva vidas. Bueno, continuamos aquí en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. Sí. Ellos no paran, ¿no? No paran, baby. Aprovechan cada minuto. Pero tengo que contar algo. Tengo que confesar algo aquí con ustedes que lo tenía muy oculto. Yo una vez me presenté aquí, baby. ¿Qué? No, quiten los grillos, que esto es verdad. Quiten los grillos nomás. Baby, una vez me presenté aquí. Estuve en esas tablas. Fue algo apoteósico, algo histórico, para, no solamente para mí, sino para mi familia. ¿Qué hiciste? Me presenté aquí cuando me entregaron mi cartón de bachiller, Vivi. Yo vine, subí por unas escaleras, llegó el rector, me entregó el cartón de bachiller. ¡Me presenté! ¡Ricardo! ¡Vivi, me presenté! Estuve allá arriba, ¿no? Yo ni siquiera creo eso. Es más, ¿por qué no? Tengo informaciones que tú te graduaste por ventanilla. ¿Quién le contó? Ay. ¿Quién le contó que yo habilité? Yo hablo permanentemente con tu madre. No. Entonces, es más, habilitaste dos materias casi, en 11. Casi no me dejan ir a la excursión. Eso no, la verdad, eso no te daba derecho de venir aquí al teatro a recibir tu diploma. Todo se madre sabe, mía, señor. Madre mía, por favor, esa historia ya olvídala. Bueno, yo te decía, madre, por favor. ¿Sabe, a propósito de historia? Sí. La categoría sub-17, la máxima categoría de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento. La de Robert Carabalí. La de Robert Carabalí. Así como ellos, tampoco han parado ni un solo minuto. Ah, pero Vivi, conversé con varios de ellos y con el profe. Tienen el Torneo Internacional de las Américas en la mira. Claro, porque van es que... Van es así, vea. Claro, es que al ganarse este torneo les va a dar la posibilidad de obtener el cupo, el derecho de participar en un torneo internacional, el de Gradisca, en Italia. ¿En Italia? No, el nivel... Además, varios de ellos, Vivi, si no estoy mal, ya este es el último año con la camiseta Por edad cumplen Sarmiento. El proceso. Por claro. edad cumplen el proceso. Y ya se van para la profe. Sí, claro, muchos Dale de ellos. Dale brinco. Claro, claro. Por eso quieren hacer historia. No paran, no cesan de trabajar. Esta es su última oportunidad. Y quieren dejar muy en alto el nombre de la Escuela de Fútbol, Carlos Sarmiento Lora. La categoría sub-17 de la Sarmiento Lora llegó renovada la temporada 2019, con varios retos por alcanzar después de la transición vivida por el equipo el año anterior. Bueno, esa primera semana... Hemos tratado de hacer un trabajo de entrada donde los muchachos seguramente vienen de una para casi de un mes. Entonces estamos recuperando tono muscular, haciendo trabajos de tipo aeróbico, trabajos de tipo técnico para que ellos vayan preparando el cuerpo para la exigencia de la segunda semana. Este año tenemos que ser más colectivos porque el anterior año éramos como muy individualista, muy independiente de cada uno. Entonces este año tenemos que estar más unidos. Este 2019 va a ser un año de retos, pues para, sobre todo para los chicos 2002 que finalizan el proceso. De la temporada pasada, pues la madurez, ya que los torneos que enfrentamos siempre estuvimos por debajo de la edad, que era el torneo sub-17 y el torneo Las Américas. Y pues este año venimos con muchísima más experiencia y madurez. Pero las expectativas de este año pues son muy altas, porque pues pensamos pasar lo del año pasado. Tenemos tanto experiencias buenas como experiencias malas, pero pues sin embargo tenemos que trabajar duro porque este año tenemos muy, muy claro los objetivos que queremos cumplir y pues nada, trabajar. Y pues tenemos el reto pues competitivo del torneo nacional, pero específicamente del torneo de las Américas, que al fin y al cabo es el torneo que nos va a dar la posibilidad de jugar un torneo a nivel internacional y vamos a hacer una planificación que nos conduzca a ese logro con las dos categorías o con una de las dos, pero va a ser el eje central desde el punto de vista competitivo. El Nacional Sub-17 más el torneo de liga son competencias que también tienen toda la atención, pero hemos enfatizado el torneo de las Américas porque es un torneo internacional, da la posibilidad de tener fogueo con equipos como el Milán, como la Juve, como el Barcelona, equipos que asisten a esa competencia, y para los
para los muchachos ese tipo de experiencias es fundamental dentro de su proceso formativo. O sea que lo único que tenemos este año es grandes retos. En ese sentido será necesario superar la ausencia de varios de sus jugadores más importantes, entre ellos Juan David Mosquera, Camilo Lozano, Giancarlos Dajome y Jacobo Arias, que gracias a su proyección deportiva fueron ubicados en equipos del fútbol profesional colombiano. No de reemplazarlo, porque en el fútbol nadie reemplaza a nadie, simplemente de llenar ese espacio haciendo algunas veedurías. Hemos visto algunos jugadores que tienen cierto talento, cierta capacidad, y en la medida que nos den la respuesta lo vamos a integrar en el proceso. La clave para este año es la actitud y la entrega y la madurez que podamos tener. Ya entramos en la etapa final, ¿no? Y hay que mostrar todo lo que hemos aprendido y aplicarlo de la mejor manera. De tal forma que estos jóvenes al finalizar la presente temporada hayan podido encontrar y pulir los aspectos necesarios para hacer quedar en alto el sello Sarmiento, bien sea en la continuidad de sus carreras deportivas o en su vida personal. Después de vacaciones, después de ese receso de fin de año, pues la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora pudo recibir a todos esos pequeños, ¿sí?, y a esos jóvenes de nuevo con la mejor grama, la mejor instalación deportiva. Eso es un elemento que motiva mucho a los chicos, porque difícilmente van a poder entrenar en Colombia en un sitio igual. Pero es que, Vivi, eso es un tapete, eso es una mesita de billar acomodadita y rico, de los mejores tapetes en el fútbol en Colombia. Pero para lograr esto también hay que dedicarle tiempo y trabajo. Un experto en la materia es Andrés Tamayo. ¡Tamayito! Claro, ¿qué hizo Andrés para que los chicos encontraran la grama aún mejor? Veamos entonces todos sus conocimientos y todo lo que también ha hecho por la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Como cada año, cientos de niños y jóvenes retornan a entrenamientos con la Escuela Sarmiento Lora, persiguiendo sus sueños de convertirse en jugadores profesionales o con la intención de fortalecer sus condiciones físicas, cognitivas y emocionales a través de la práctica del fútbol. Una labor que sería muy difícil de desarrollar si no existiera una anfitriona de lujo para acoger estas ilusiones. Esta anfitriona es la sede deportiva de Pan de Azúcar. Es por eso que durante los 30 días que tuvieron de vacaciones los jugadores, no se escatimaron esfuerzos para que la sede mantuviera su mejor cara y las condiciones necesarias para la óptima formación de los futbolistas a su regreso a labores. Cuando tú llegas para iniciar la pretemporada y te encuentras esa cancha también tenías y tan hermosas, es motivante entrenar ahí, ya quieres entrenar y ya quieres jugar partidos y ya quieres ganar aquí. Y ese trabajo de mantenimiento estuvo a cargo de Andrés Tamayo, quien ya completó 14 años cumpliendo esa función en la escuela. Mis funciones acá en la escuela Carlos Sarmiento Lora son el mantenimiento de las canchas. Nosotros, junto con mi compañero Juan Carlos, nos encargamos lo que es del corte, riego, de mantener la sede de la mejor manera posible para todos los torneos que se realizan acá dentro de la sede. La sede Pan de Azúcar es un honor tenerla ahora como está, con un césped agradable, bonito. Es maravilloso jugar en estas canchas, uno se siente con confianza, más de eso está en su casa. Y me gustó lo que hizo la escuela con el césped de campo. También nos encargamos de siempre mantenerlas de la mejor forma, desmalezándolas, aplicándole los abonos necesarios para el fortalecimiento del prado, fumigando y haciendo todo lo que tiene que ver con el mantenimiento. Para poder hacer esta labor realmente se necesita primero que le guste, hacerla, hacerla con la dedicación que se requiere,
No venir a presentarse solamente que porque es un trabajo, no, realmente tiene que nacerle, gustarle esto, interesarle, querer sacar adelante y que se note realmente el trabajo que se está haciendo. En este trabajo he aprendido bastante porque después de la remodelación que se le hizo a las canchas, pues se puso en las canchas otro tipo de prado, un prado que es más exigente, requiere mucho más cuidado, entonces se van aprendiendo a tratar distintos tipos de prado para distintos tipos de canchas. Anteriormente se manejaba el pasto trenza. En este momento todas las canchas están en pasto bermuda. Para mí lo mejor de entrenar aquí en esta cancha es que tiene la grama de un estadio. Para mí un privilegio estar acá en la escuela. Siento muy contento. Estas canchas para mí son emoción, belleza, esfuerzo, valentía, de todo, para demostrar mi talento. Porque si las canchas no se encuentran en una buena forma, sería difícil para el trabajo que deben hacer los profesores con los jugadores. O sea, una de las fortalezas en todo club es tener unos buenos espacios para trabajar, y gracias a Dios nosotros contamos con los espacios ideales. Canchas de muy buenas condiciones, buen material de trabajo, material didáctico y este campo que es un oxígeno permanente. O sea que en ese sentido nosotros estamos más que bien en cuanto a instalaciones y material humano. O sea, solamente la disposición y las ganas de los muchachos y el aporte nuestro para que esto día a día vaya creciendo. Porque las canchas de Pan de Azúcar son un suave tapete de grama por el que rueda el balón buscando alcanzar la gloria. Propio tapete, oh, lo volvemos un corocito, eso es lo bueno, que los de la categoría hay mucho nivel, volver ese balón una bombita, es lo bueno. Pues soy muy contenta por las canchas que hemos visto, porque se le ve que le hicieron un buen mantenimiento y estamos contentas porque yo sé que este año los muchachos van a estar más cómodos, ¿no? Y nosotros como padres. Quiere más que le piquen caña, mijo, como dice el dicho mío, porque estaba muy bien, tenía las canchas. Están óptimas para jugar al fútbol. ¡Oh, qué delicia! Estamos disfrutando del Parque de Todos, el Parque Carlos Sarmiento Lora, ubicado aquí en el corazón del valle. En este rito con agua fría, helada, eso es buenísimo para la salud. Qué sitio tan fantástico, tan hermoso. Esta naturaleza me tiene realmente enloquecido de felicidad. ¿Te gusta lo natural? ¿Te gusta lo hermoso? ¿Lo lindo, lo seguro? Pues la única opción que tienes aquí es el Parque Carlos Sarmiento Lora, ubicado en Tuluá. El parque de todos. ¡Qué rico! ¡Ay, me lleva la corriente! ¡Me lleva la corriente! Mayores atractivos del Parque Carlos Sarmiento Lora de Tuluá es su maravillosa acequia, un caudaloso brazo del río Tuluá que atraviesa las instalaciones de este paraíso natural. El Parque Carlos Sarmiento Lora cuenta con un río muy bonito. Aparte de esto, es un río muy fresco, con esas temporadas de sol. Allí es un lugar para poder divertirnos, para pasar momentos muy bonitos con la familia. Así que queremos invitarlos para que sean parte de esta maravilla del Parque Carlos Sarmiento Lora, donde pueden traer sus flotadores y pueden lanzarse desde las patisucias hasta la entrada del Parque Carlos Sarmiento Lora en flotador. Lo que más me gusta del parque son el sitio, la naturaleza, el silencio y las piscinas, el río, me apasiona, los invitaría a que vinieran. Este río es súper bien, muy limpio, muy bien cuidado y pues las instalaciones son muy, muy acorde como al sitio. Y nos gusta venir mucho acá, es un ambiente muy agradable, se respira aire fresco, además es muy seguro, la pasamos muy rico, venimos muy seguido acá y es súper, súper. Está rodeado por muchas plantas, muchas flores hermosísimas de diferentes colores y no, hermosísimo está, me parece.
Y bajo la sombra que proporciona la flora que rodea la acequia, son muchas las actividades que los visitantes logran desarrollar, en medio de la frescura y la tranquilidad. Es primera vez que vengo aquí, yo soy de Pereira y volvería porque me parece hermosísimo, es encantador y un ambiente muy sano, muy tranquilo, veo diferente, una variedad grande de mariposas hermosísimas que pues, no las había llegado a ver. Tenemos muchos afiliados en nuestro parque que desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, ingresan a nuestro parque aún para tener la tranquilidad de leer un libro. Es una maravilla, es una gran felicidad para nosotros y también para las personas que hacen parte de este parque. Desde muy temprano empieza sus terapias en las piscinas y también las personas pueden hacer ejercicio en las canchas, hacen caminatas por el río en contra de corrientes para poder fortalecer sus rodillas, sus tobillos y todo lo que tiene que ser relacionado también con la parte mental, ya que muchas personas vienen y hacen sus partes de yoga. Así que queremos invitarlos para que las personas que no son afiliadas al Parque Carlos Sarmiento Lora puedan tener esos beneficios. De tal forma que la acequia es un valor agregado a todas las posibilidades de recreación y de salud que ofrece el parque, algo que difícilmente otro lugar puede entregar. Parque Carlos Sarmiento Lora de Tuluá, el parque de todos. Llegamos de esta manera al final de otra emisión de Sarmiento TV+. Muy especial, muy lindo fue el programa porque hemos vivenciado el avance de la obra de teatro musical Juan Caracol. No sé qué se me hizo Ricardo Arce, realmente como de costumbre siempre haciendo cosas que no están en el libreto, ¿no? Ni en la dirección de la señora María Clara. ¿Qué hubo, Ricardo? ¿Dónde andas? Noticia de última hora. Noticia que va a romper en este momento todos los parámetros de teatro en Colombia. Me aceptaron. ¿Te aceptaron? Me aceptaron, Vivi, me aceptaron. Aquí estoy esperando que me digan qué tengo que hacer, ¿no? Porque me dijeron que tengo un papel, pero de esos primarios, fundamental en la obra. Date a ver qué va a suceder conmigo, pero es que me da pena preguntarle al profe, a Raymond, que está en este momento concentrado en el ensayo, pero me aceptaron, Vivi, me aceptaron. ¿Y qué vas a hacer? No sé, voy a preguntarle. Ahí está, espérate que voy a acercarme aquí. Profe, es que estoy hace rato aquí parado y ya me aceptaron. ¿Qué me toca hacer en la obra? Papi, usted quédese quieto, usted nomás va a hacer un granito de arena. ¿Granito de arena? Sí, un granito de arena. ¿No me toca nada más? Nada, usted nomás quédese quieto ahí. Ah, bueno, usted va a quedar así. Así estoy bien, profe, aquí sentado ahí. Ah, bueno, ya. Va a hacer un granito de arena, Vivi. Quieto, ¿estoy bien sentado así, profe, o...? Ah, bueno. No puedo. ¿Aquí ya? Bueno, por lo menos. Ah, que me dijo que lograste solamente algo, respirara. Ricardo, te felicito. Vas a pasar a la historia de esa obra de teatro musical Juan Caracol. Bueno, estoy llorando de alegría, de no felicidad realmente, porque has trabajado mucho por ahí, pues, Ricardo. Sí. Bueno, está muy bien. Y si por ahí, Ricardo, las cosas no fluyen, pues le cuento que usted puede también aspirar a un cupo en la academia de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Tenemos cupos disponibles para los niños teteros, semillitas, prejuvenil, juvenil, para los arqueros en diferentes edades, para las niñas, también en el programa del Corazón del Valle allá en Tuluá. Realmente vale la pena inscribirse. Es muy sencillo. Mire el datico. Mire, aquí está. www.escuelasarmientolora.com. Ahí encontrará toda la información o sencillamente llame al siguiente teléfono, 886-2500, extensión 3, y ahí encontrará toda la información para que haga también parte de la gran familia Sarmiento. Ricardo. Vivi. Nos vemos. Pues, profe, aquí, ¿lo estoy haciendo bien? Sí, eso. Está hablando mucho, quédese quieto. Ah, que me quede quieto, ya otra vez. Bueno, que me respire y nada más.